Establecemos contacto con nuestro compañero Cristian Morantes, quien se encuentra en la capital norte santandereana. Cristian, muy buenos días. Adelante con toda la información. ¿Cuál es la petición que está realizando el gremio amarillo? Compañeros y televidentes, buenos días. Los saludo desde la Diagonal Santander entre calles 10 y 11, muy cerca al centro de la ciudad. Me encuentro en esta zona porque, como ustedes pueden ver, detrás de mí se encuentra un paradero legal de taxis y es precisamente con este gremio con el que vamos a conversar el día de hoy. Ellos han propuesto al área metropolitana de Cúcuta modificar las tarifas de los taxímetros. Por eso me encuentro con el señor José Ortiz, quien es presidente del Sindicato Único de Taxistas, para que nos cuente, aparte de cambiar la unidad de pesos a unidades nuevamente el taxímetro, ¿cuáles otras propuestas tienen ustedes? Buenos días. Muy buenos días a TRO y a la ciudadanía en general. Los cambios o modificaciones de este acto administrativo es una deficiencia que quedó del año 2019, donde hubo un incumplimiento por parte del área metropolitana de unos ítems que no le dieron cumplimiento ya establecido con unos seguimientos que se le hizo a través de un respaldo de la universidad pública como es la Simón Bolívar, donde estuvimos trabajando con vehículos del gremio, donde hubieron unas falencias y unos requerimientos que se estuvieron haciendo en borrador para modificar de esa manera una manera equitativa contemplado en el 1079 estos estudios de tarifas y estos cambios anualmente. Pero ¿cuáles son específicamente esas propuestas que harían el cambio en los taxímetros? Consecuentemente son pequeños cambios como lo es el incremento aeroportuario, el incremento a motel, el tema de la hora nocturna que obviamente estaba expuesta desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana cuando afectaba al usuario, cuando un padre de familia llevaba a su niño al colegio, se propuso de que quedase de 7 de la noche a 5 de la mañana para dar un equilibrio tanto al usuario como al trabajador de a pie que es el taxista nuestro. ¿Estas tarifas van a de pronto afectar al usuario o van a beneficiar a ambas partes? Por el contrario, lo que se busca es un equilibrio en el tema del usuario y el trabajador, en este caso pues el taxista, ¿no? Tengo entendido que ustedes hicieron una serie de pruebas para poder hacer esta propuesta. Por supuesto, por supuesto. Por decir algo, cuando la carrera mínima estaba en 4.000 pesos, se recorrían 2.435 metros, que equivale a 2 kilómetros 435. Y para la actual tarifa estábamos recorriendo 3.355, lo cual se demostró de que hubo en cierta forma un incremento al realizar esa carrera mínima en el recorrido, lo cual se vio reflejado por los trabajadores en protesta por esta situación, y lo que estamos pidiendo pues no es equivocado, es que se le dé un equilibrio ante este tema de tarifas. Obviamente también se está pidiendo un estudio de costas de las demás tarifas por los procedimientos que requiere para la manutención de un vehículo tipo taxi. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar también con el presidente de otro sindicato acerca de un tema importante como lo es la prima navideña. Buenos días, ¿ustedes tienen una propuesta acerca de la prima navideña para Cúcuta y el área metropolitana? Sí, muy buenos días. Se le iba a pasar un documento al área metropolitana sobre la prima navideña, que eso se hace a todo a nivel país. Pero viendo la crisis económica que hay en la ciudad y en todo el país, dejamos mejor a conciencia a las personas para no afectar tampoco el bolsillo de los ciudadanos. Nosotros buscamos un equilibrio que sea asequible a la comunidad para el uso del taxi y se invita a las personas a que usen el taxi legal, que el taxi legal paga. Precisamente Oriente Noticias conversó con el área metropolitana de Cúcuta sobre la prima navideña y eso fue lo que nos dijeron. Desde el área metropolitana de Cúcuta, como autoridad del transporte público individual y colectivo en los municipios que la conforman, aclaran que las tarifas no han sido modificadas ni se harán hasta no tener los estudios técnicos de acuerdo a la ley. La Subdirección de Transporte y Valorización del área metropolitana de Cúcuta quiere aclarar que actualmente están vigentes las tarifas de transporte público individual y colectivo de acuerdo a la resolución 553 del 19 de diciembre del 2019. Y asimismo deja claridad que estas tarifas no se modificarán hasta no tener los estudios técnicos de acuerdo a la ley 105 del 93 y decreto 1079 del 2015.
Asimismo, la vocera del área metropolitana de Cúcuta hace el llamado a la ciudadanía para que reporte a las empresas del transporte público si se les hace el cobro de prima navideña. Nosotros seguiremos atentos a la respuesta que dé el área metropolitana sobre la propuesta que hacen los sindicatos de taxistas. Desde Cúcuta, para Oriente Noticias, Cristian Morales, estamos informando.